Bueno, lo primero, darte las gracias por habernos concedido esta entrevista. Y lo segundo, queremos saber quién es Miguel Ángel, a qué se dedica y con quién tenemos el placer de hablar. ¿De quién eres hijo? Para que te conozcan los que puedan ver esta entrevista. Vale, pues mira, soy Miguel Barragán. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? A ti y a todo el pueblo que me está viendo. Soy Miguel Barragán Patiño, hijo de Francisco Barragán y hijo de Isabel Patiño. Me imagino que si son del pueblo ya me conocerán. A mí seguro que me han visto alguna vez porque siempre está por ahí viajando y viviendo. Pero a mis padres seguro que los conocen, 100%. Actualmente estás viviendo en Lisboa. ¿A qué te dedicas? Vivo en Lisboa, yo soy economista y en Madrid tengo una empresa de apartamentos turísticos y soy gestor de inversiones y a eso me dedico aquí en Lisboa. Como hoy en día se puede trabajar con un teléfono y un ordenador, entonces no necesito estar en lugar físico, puedo estar viviendo en cualquier sitio. Hemos visto que eres un trotamundos, que ahora mismo estás viviendo en Lisboa, pero ¿por qué lugares del mundo o qué lugares del mundo has recorrido? ¿Dónde has estado viviendo? Bueno, te voy a seguir viviendo porque he recorrido son muchos. He estado viviendo en Madrid, aquí. Estoy viviendo en Londres, en Nueva York, en Lisboa, en Sydney, en Australia. No sé qué más por ahí. Algunos. Sí. Alguno se te olvida. ¿A qué edad te marchaste del pueblo? ¿Por qué decidiste marcharte de Arroyo de San Serván? Bueno, me fui cuando la universidad la estudié en Badajoz y ya cuando acabé la universidad pues me fui a viajar. Estuve casi 2 años por ahí viajando, con la mochila a cuesta. Entré a comprar un billete, estaba viviendo en Londres, entré a comprar un billete y había un folleto que ponía vuelta alrededor del mundo. Y yo solo quería comprar un autobús para ir a Edimburgo. Y veo, vuelta alrededor del mundo. Y entonces, mientras estaba esperando, me pongo a ver el folleto y digo, ¿qué pasa? Salí de allí, dice, perdona, ¿qué quería? Y digo, no, nada, nada, vengo otro día. Cuando salí, llamé a mi madre y digo, mira, que me voy a dar la vuelta al mundo. Pues fue un sufrimiento hasta que volví. Pero bueno, volví. Pero siempre me ha apasionado el viajar, siempre, siempre, siempre. Cuando volví, me instalé ya en Madrid y me dijo un amigo, mira, tengo el trabajo perfecto. Y de para ti, de para ti, y de Iberia. Están buscando a gente para el departamento financiero de Iberia. Y así te dan billetes gratis a cualquier parte del mundo, con cualquier compañía. Y yo, ¿qué? Okay. Has tenido suerte, ¿eh? Esa palabra que ahora está tan de moda, ¿eres un wanderlust? Sí. Y ahí, ya me dijo, bueno, empecé a trabajar en Iberia y empecé a, como tenía billetes gratis, pues prácticamente cada fin de semana me cogí un avión. Estás viviendo en otro país, en Lisboa. ¿Qué es lo que más te cuesta adaptarte a otro país? ¿Qué crees que es? ¿El idioma, por ejemplo? No, el idioma al principio es una barrera, pero normalmente cuando viajo a un país, me gusta siempre estudiar idioma. Entonces, mi vida la paso estudiando idioma. Siempre, diariamente estudio idioma, todos los días de mi vida. O escucho la radio, normalmente siempre escucho la radio en otro idioma. Entonces, cuando empecé a vivir en Lisboa, ya hablaba la lengua. Pero bueno, lo que más me cuesta, pues me cuesta. Si te digo una cosa, no me creería, pero lo que es un poco absurdo, echo de menos el humor. Sí, porque nosotros vivimos hasta en nuestra propia sombra. Entonces, aquí en Lisboa dice una chorrada y te miran como qué. Y echo mucho de menos pues ese humor absurdo que tenemos en el pueblo, las tonterías, eso es lo que más echo de menos, la verdad. Diríamos que se diferencia mucho la gente de pueblo a de ciudad o de otros países, la gente extremeña a la de otros países. Muchísimo. Muchísimo. Tenemos esa gracia, esa cercanía, ese de tocarnos todo el tiempo, que sí se acaba echando de menos. Cuando estoy en Madrid me dicen que soy andaluz y digo, no, soy sur, pero no tengo andaluz. Y nos diferenciamos de ellos también. No sé, yo soy muy pro-extremeño, siempre he defendido Extremadura donde voy. Y no sé si, imagino que todo el mundo dirá que de todas las regiones que son diferentes, pero realmente yo creo que tiene algo. Tiene algo que la gente y la forma de ser, la cercanía, la vecindad, que eso cada vez existe menos. Si te hago una pregunta un poco ahí, Rifirrafe, ¿qué es lo que más extrañas de Arroyo? ¿La familia?
Lo que más extraño, por supuesto, es siempre la familia, ¿no? Es a lo que, por lo que siempre vuelvo, a ver a la familia, a los padres cada vez se van haciendo mayores y, bueno, intento hablar con ellos todos los días, pero al final sí, los echas de menos. ¿Y así por alguna costumbre, guardas alguna costumbre arroyana a cada sitio que vas? Por ejemplo, tu tostada de cachuela o no sé, alguna cosa así que se me ocurre. Mira, si quiere, no, no lo voy a hacer, pero si quiere voy al frigorífico y te la traigo. Que la tienes, ¿no? Sí. Yo allá donde voy sí me voy con la cachuela. Me encanta. A mí también me encanta en verano y todo, que me dice la gente, la lío en verano, digo, en verano también se le sale la cachuela, claro. Yo aquí en Lisboa, en la nevera, está una cachuela que ya desayuno esta mañana, por cierto. Bueno, sí. ¿Y uno de los lugares más bellos que hayas visitado? Mira, hay un lugar que descubrí hace 7 años y desde entonces paso parte del invierno, lo paso allí, es en Brasil. Es un pueblecito pequeño de Brasil que tiene como 500 habitantes y una playa de 2 o 3 kilómetros. Es un sitio, es un paraíso completamente. Creo que es el paraíso de todos los sitios que viajan en el mundo. Cuando estoy allí, cada mañana me levanto y digo, uff, esto es el paraíso. En verdad, casi todos los lugares tienen su encanto, ¿verdad? Porque hay veces que te dicen, no visites esta ciudad que eres muy fea, pero tú vas y dices, pues mira, me gusta a lo mejor la gente, o me gusta estar sentado en aquel parque, o sea, todo tiene su encanto, eso creo yo, ¿verdad? Sí, también es la actitud que tú tengas ante el mundo, ¿no? Si tú vas a un sitio y con los ojos abiertos y con una sonrisa y vas buscando algo nuevo, siempre vas a encontrar algo positivo. Si eres una persona positiva, encontrarás algo positivo. Yo paro en un pueblecito perdido de Portugal o de Extremadura y te vas a ese pueblecito de Extremadura, te vas al bar, te pides una tapita y siempre tiene un encanto, aunque sea la gastronomía o te das un paseo por el pueblo, por la placita. Yo creo que todo tiene algo, todo te aporta algo, vamos. Eso serían, por ejemplo, ventajas de vivir en un pueblo. ¿Qué ventajas crees tú que tiene vivir en un pueblo, como Arroyo de San Cervantes? La calidad de vida, por supuesto, la tranquilidad, el pasear a cualquier hora, no sé, es como si el tiempo se hubiera parado, disfrutas más del día, y cuando vives en ciudades tan grandes no te paras a pensar. Simplemente corre, pues parece que no llegas nunca. Y en el pueblo es como que vas a comprar el pan y puedes estar media hora para llegar a la panadería, porque te vas parando con la gente, esa cercanía, eso lo echo de menos también. Bueno, y ahora vamos a poner un punto negativo más bien a la entrevista, pero porque tenemos que hablarlo, es ¿cómo estás viviendo la pandemia? ¿Cómo estás viviendo el COVID allí? Pues la verdad que no lo estoy viviendo mal. Dice que Portugal está mucho más tranquilo que España. Aquí la mascarilla va a empezar ahora, pero todavía es hasta voluntaria, imagínate. Aquí es que la actitud es diferente, son muy ingleses. Aquí dicen, el presidente del gobierno salió al principio de la pandemia y dijo, no se puede salir de casa. Y a nadie se le ocurrió salir de casa. No hay policía, no hay militares, nadie te multa. Si te quieres ir a la playa, te podrías haber ido a la playa, pero nadie sale de casa. Entonces ellos son muy prudentes, les dicen, no puedes hacer, aquí siempre saben que se pueden hacer un botellón. No hace falta que les pongan una multa, es que no lo van a hacer nunca. Entonces, no es, claro, por eso no hay tanto contagio aquí. Se vive muy bien. ¿Tú piensas que me dejas que te enseñe un poquito mi casa? Claro que sí, nos encantaría. Y así lo entiendes, ¿cómo vivo? Mira, cuando tú te levantas, es que aquí se ve diferente, mira. ¿Lo ves? Oh, qué bonito. Lisboa, el puente, mira, en 20 minutos cruzo ese puente y ya estoy en la playa. Es la playa más grande de Europa, 17 kilómetros de playa salvaje. Pues al final, pues bueno, vive bien, ¿no? Para hacer la pandemia tiene sus cosas malas, pero bueno, como hay que pasar de otra manera, pues y tampoco. Si tuvieras que elegir un lugar en Lisboa, ¿qué es lo que más te gusta de Lisboa? Lo que más me gusta de Lisboa... hay un mirador que se llama Mirador Santa Catarina, que tiene un cafetito así pequeño, y sentarte en esa terraza y mirar las vistas es uno de mis sitios favoritos. ¿Y la comida? ¿Qué me dices de la comida? Porque en Portugal se come... Come muy bien. En Portugal lo difícil es comer mal, la verdad. Mira, ahora nos vamos a la playa, que se llama Retiro do Pescador, que es un sitio que es una familia, ellos mismos pescan, ellos mismos todo, y claro, el hecho de comerte un pescado hecho a la brasa, fresco, se come muy bien, se come muy bien. Qué rico. Hola,
a la ley, como te prometí que tenía un vídeo, como me pediste, que uno de mis sitios favoritos, pues te lo hago. Es la playa de Caparica, son como 17 kilómetros de playa y aquí suelo venir todos los días casi a surfear, que es una de mis pasiones. Mira la playa. Bueno, y si alguien se quiere venir por aquí, estamos como, estoy como hora y media del pueblo, 2 horas del pueblo, tampoco tanto, ¿no? Un besito a Rayanas y a Rayanas y nos veremos por el pueblo. Adiós. ¿Y alguna palabra así portuguesa que te encante? Sí. ¿Qué significa o cómo se pronuncia? O... Me hace mucha gracia, ¿cómo llaman? cuando una mujer es muy graciosa, ¿vale? Se le dice, ¡ay, te es muy engrasada! ¡Muy engrasada! ¡Qué guay! Te es muy engrasada. Sí, sí, gracioso. Y bueno, cuéntame algún recuerdo, porque por ejemplo yo tengo algunos amigos, como Ángel Mayo, que me manda un saludo muy enorme para ti, que me dicen, madre mía, con lo bien que lo hemos pasado, tienes que hacerle la entrevista a él, porque seguro que te cuenta cositas antiguas del pueblo, lo que hacíamos, lo bien que lo pasábamos, porque se le es cantar mucho, ¿no? Dice que tu hermana o algo así. Sí, sí, yo somos amigos desde pequeño. ¿Recuerdos que tengo de pequeño del pueblo? Mira, sí me recuerdo cuando me iba, lo que es hoy el donde se hace lo de los muertos, que era una casa romana, lo que era una casa romana antes, el tanatorio, vale. El tanatorio entre unas ruinas. Entonces por las tardes nos íbamos ahí con las motos y subíamos arriba al tejado y veíamos el atardecer. Llevamos todos los amiguetes y vivimos por ahí, vivimos a través desde arriba, etc. Eso tiene un recuerdo enorme. ¿Y lo que más te gusta hacer en Arroyo cuando vienes? ¿Qué es? Cuando voy, lo que primero que hago es llamar a los amigos, tomar una cervecita con los amigos. Eso es lo que más me gusta. Eso es lo mejor del mundo. ¿Quieres mandar algún saludo así especial para aquellos que te estén viendo, aquellos arroyanos que estén esperando ver esta entrevista, porque los hay? Bueno, pues sí, claro, a mis grandes amigos Manolo, Ángel, a la familia, a mi madre que siempre está ahí y nunca se cansa de estar ahí, padre que tiene un corazón que no se cabe, a mi hermana y mi hermano que son como ellos, buenas personas, y no sé, a todo el mundo que me conoce, a mis vecinas, Lali, Pili. Claro que sí, a los que se te olviden, que a veces se te olvidan y dicen, oye, no me has saludado, no. Yo llevo aquí. ¿Sabes qué pasa? Que en la calle vivimos y es que como si fueran de la casa. Entramos y salimos de unas casas como si... Bueno, ahora ya no por el COVID, pero siempre hemos vivido como muy familiares con los vecinos. Pues muchas gracias. Yo creo que esto ha sido todo, porque la verdad que ha sido intenso, corto, pero muy intenso. Espero que os guste. Y, claro que y sí. Nada, que el pueblo me diga ahí, ¿eh? Una última pregunta, un poco trampa. ¿Regresarías a Arroyo de San Serván? Imagino que son etapas de la vida. Algún momento querré estar ya más tranquilo, más calmo y al final mis raíces están ahí. Cuando llego a mi casa, cuando llego al pueblo, cuando entro, mira, cuando ya cruzo la rotonda, paso a la gasolinera y voy entrando en el pueblo, paso el cuartel de la Guardia Civil. Y hago así como que ya estoy en casa. Ya estoy en mi pueblo. Que estás en tu casa, eso está claro. Pero son etapas de la vida, eso es cierto. Cuando somos jóvenes, por ejemplo, yo tengo 25 años, hay veces que digo, me quiero ir, no sé dónde, pero como que te apetece mucho irte. Y luego pienso, pero creo que a lo mejor cuando sea mayor me gustaría regresar. Claro, es así de simple, es lo que te vaya pidiendo el cuerpo. Y ahora lo que te pide, pues, es movimiento. Llegar a otra tierra es tranquilidad y ya está. Mira que ya cada vez cuando voy a un sitio digo, qué bien, qué tranquilo, no hay ruido. Y antes nunca hubiera valorado ese tipo de cosas. Ahora valoro como que ruido como algo bueno, algo de tranquilidad. Pues eso, cuando me llegue, y diré, bueno, pues ya quiero tranquilidad en el pueblo. ¿Animarías a la gente a viajar? Por supuesto que sí. A esos padres hay que empujar a los niños, sacarlos del nido
porque te formas como persona, te da valores, te hace pasar buenas cosas y cosas malas, te hace ver que tus padres no están ahí, tienes que salir, tienes que luchar y salir de adelante, y te abre la mente a otras personas que son diferentes a nosotros, a otras culturas, a otras comidas. Llegas a otro tipo de restaurante y dices, no, yo no lo quiero porque esa comida tiene... No, te abre muchísimo la mente. Hay que viajar, 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 viajar. Cada viaje te cambia, ¿verdad? Algo te cambia. Siempre te aporta algo, siempre te da algo nuevo, claro que sí. Bueno, pues ahora sí, ¿eh? Muchas gracias. Estaríamos contigo hablando un montón de tiempo porque tienes carrete para rato. Bueno, para así que espero que nos concedas otra entrevista, ¿eh? Cuando queráis, ¿vale? No sé si de qué parte estaré, pero bueno. Ojalá y estés en otra, ¿eh? Y nos puedas enseñar otro lugar. Así efectivamente. Pues, gracias. A ti por concederme esta entrevista y a todo el pueblo, que nos veremos en breve. Un besito. Nos vemos muy pronto, que seas muy feliz. Gracias, adiós.